Estas son las actualizaciones más importantes para México esta noche del domingo 5 de mayo. Esta noche, México enfrenta 5 sistemas meteorológicos con un impacto significativo. El más destacado es el Frente Frío número 49, causante de fuertes vientos y lluvias en el noroeste del país. Esta situación presenta una severidad alta que amerita nuestra atención. La naturaleza prepara un espectáculo impredecible en diversas partes de la nación. El Frente Frío número 49, al interactuar con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, provocará vientos con rachas de 60 a 80 km por hora y lluvias aisladas en Baja California. En Sonora, se esperan rachas de viento de 50 a 70 km por hora, mientras que en Baja California Sur, las rachas serán de 40 a 60 km por hora. Una línea seca sobre el norte de México, junto con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, podría generar torbellinos o tornados en Coahuila, el norte de Nuevo León y el noroeste de Tamaulipas, con vientos de 60 a 80 km por hora. Se pronostican lluvias fuertes en Coahuila y chubascos en Nuevo León y Tamaulipas, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Canales de baja presión en el interior del país, con humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, causarán lluvias fuertes en Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. La segunda onda de calor de la temporada elevará las temperaturas máximas por encima de los 30 centígrados en todas las entidades del país, con zonas en San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche superando los 45 centígrados. El Frente Frío número 49, al moverse lentamente por el noroeste mexicano y continuar su interacción con las corrientes en chorro, provocará vientos fuertes con posibles tolvaneras en esta región. Gracias por acompañarnos una noche más, que descanses y recuerda que nos vemos mañana temprano con más información de México y el clima.